Cuidado con agrandarse Independiente del Valle. Cuidado, precaución, urgente, urgente, urgente. Todavía no les llegan a la cintura a Barcelona. Recién están en el punto de partida. Un baño de humildad. Eso es lo que necesitáis. Un baño de humildad. Me han llamado por teléfono de manera insistente, indicándome que Independiente del Valle flota en la vanidad. El equipo está enfermo de importancia. El profesor Anselmi, soberbio, se queja. Las canchas, el estado de las mismas. Hay que recordarle al profesor Anselmi que él viene de Argentina. La infraestructura futbolística también es pobre, precaria. Independiente del Valle, todo bien. El equipo número uno, el más internacional, la cantera de nuestro balompié. Todo chévere. Como pandas bacán. Como pandas bacán. Pero de ahí a tomar ese tipo de actitudes presumidos, autosuficientes, viendo a la gente por debajo del hombro, haciéndose los guapos, lo de Ramírez también ahí desafiando, poniéndose de tú a tú con la barra del equipo rival, haciendo gala de prepotencia. Ese tipo de cosas me parece que riñen con el objetivo que busca IDB, el equipo número uno del Ecuador. En este momento, el equipo número dos de Ecuador para el mundo. Independiente del Valle, como panas, estamos bacán. No me harán emplumar. No soy yo cuando me transformo. Hasta yo mismo me tengo miedo cuando me despierto y veo mi careta en el espejo. No se olviden que están enfrentando a un campeón de América. También dijeron en Independiente del Valle, el profesor Anselmi, ¿no? Machacando eso de que son los soberanos del continente y un poco más del mundo. Cuidado, IDB, es tentarle al diablo. Yo he visto auténticos gigantes sucumbir ante la vanidad, vanidad de vanidades. IDB, como panas bacano, como equipo te respeto, más como institución, ¡vamos afuera! Cuidado, IDB, que no te ocurra lo de Liga Deportiva Universitaria. Chupando, celebrando, recitando alineaciones de hace 15, de hace 18 años. Viviendo del pasado, ahora en la intrascendencia, en la mediocridad, en la no existencia, diría yo, en el olvido, en las cavernas del olvido. Cuidado, necesitas y debes humillar la soberbia. And you, ¿qué piensas en tu tonto pensamiento? And you, ¿qué dices? And you, ¿qué sientes? Necesitamos tus likes. Y yo soy el que soy, Luis Miguel Valdeón Loza, el comentarista con Moza. Me llaman también el empalador. Y recuerden, somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Hasta la vista, baby.